¿Y qué te pasa, loco? Ah, no, no, aquí tratando de sacarme una selfie donde no se me mire tanto la panza, ¿sabes? Sí, como que... Como sí, hacen todos los... Sí, está hecho una chancha, no fregué. Anante no te destazaron en diciembre. Oye, Servando, ¿te acordás cuando íbamos a Taekwondo? Los dos éramos unos flacos desgraciados. Cuidadito, cuidadito, todavía me desplazo con gracia y velocidad. ¡Dame lugar! ¡Dame lugar! Oye, oye, Servando, calmate, si te desmayas, ¿cuándo te llevo al hospital? No fregué. Joder, tenés razón, estoy mareado. ¿Cómo me dicen a mí el taekwondista sin oxígeno? Sin H2O. Oye, mira, hagamos algo. Yo voy para el gimnasio, vámonos. Fíjate que tenés razón. Me parece una excelente idea que esa sea mi resolución de año nuevo. Dale, pues. Ah, pero espérate, no me agarres así la impresión. Dame chance de comprarme una buena jacket y un buen buzo, ¿sabes? Para ir con estilo al gimnasio, porque ¿cómo me dicen a mí el gimnasista sin estilo? No jodas vos, solo un cholo y una camiseta y ya nos vamos. ¿Sabes qué? Ahí pasó la otra semana, pues, buscándote. Dale, pues. Me vemos en una semana. ¡One week! Ya sé. Ya sé que te llevo de semana en semana. Pero te tengo una buena. Ya tengo la chaqueta y el buzo. Y vámonos, pues, no fregué. No, espérate, todavía me faltan los Nike Merco Premium. ¿Y qué es esa mierda? Ve que no sabe ni lo que estás haciendo. ¿Cómo me dice a mí? Que me va a entrenar un mal que no sabe nada de gimnasio. Esos zapatos Nike Merco Premium son para el levantamiento de peso, así que. O sea. No fregué, vos. Ahí te veo la otra semana, pues. Lo estoy esperando que me lleguen. ¿En serio? Este sí que... Este... Oye, dame la mano. Oye, te tengo una buena noticia. Mira, ya me llegó la jacket. Ya me llegó el buzo. Ya me llegaron los Nike Metcalf Premium. Ah, ¿y ahora cuál es el pero? Que no me han llegado las ganas de hacer ejercicio. Estoy bromeando. Uy, qué serio. No, estoy bromeando, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes qué estaba pensando? Que me hace falta una cinta Nike, de esas como bandanas que son así, que se ponen así, porque imagínate cuando esté levantando 900 libras de press de banca, ¿sabes? Cuando esté así como que... Y de repente, cuando mire, se me va a estar cayendo una bota de sudor y me cae de nuevo. Y voy a tener que arreglarlo con una mano, y como me decía a mí. No, loco, no era así chiquito. ¿Solo eso te falta? Solo eso, ya tengo todo, solo eso me falta. ¿Sabes qué? De mis reales te voy a comprar esa vaina, madre. ¿En serio? Vamos, loco, vamos. Vos sí sos un buen amigo. Dale, pues, espérame, pues. Solo me iré a poner el buzo, la chaqueta y los Nike Metro Premium. Acabo de llegar y ya me siento como Coleman, me siento monstruo. Este es mi hábitat natural, Yesel. Este es mi hábitat natural del que nunca debía haber salido. Esa es la actitud, Servando, esa es la actitud. Vamos, pues, vamos a darle. Dale. Hola, soy Servando, atleta de alto rendimiento. Mucho gusto. Ahorita solo estoy en el precalentamiento. Vas a ver cómo poco a poco voy evolutivamente aumentando la velocidad para desarrollar más masa muscular en las piernas y más resistencia. Incrementando velocidad. Esta velocidad es muy, muy leve para mí porque es solo como el arranque, ¿sabes? ¡Hipervelocidad!
muchacho, hubieras calentado. No, si estaba hirviendo. Lo que pasa es que es un ejercicio de hipervelocidad, acelerado y desacelerado. Se ve que sos un muchacho que toma en serio el ejercicio. Así me gusta. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quieres entrenar conmigo? Porfi, porfi, sí, 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 sí. Y después podemos platicar un rato. Dale, ve. La dejé matada después de que me miró que me desplazaba como gacela en el Serengeti. ¿Cómo es que te llamas? Dale. Dale, Arly. Vamos. ¡Viva! Uno. Dos, tres, cuatro. Darling, nunca hagas esto, ¿viste? Más peso, por favor. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ayudo! 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 No, es que le pusiste el equivocado, hombre. Pusiste el que no era. ¡Arriba! ¡Vamos! Eso. Recordá que lo más importante en cada ejercicio es la forma. Exacto, y el movimiento. No bajes de viaje, no bajes de viaje. Déjalo ahí, ahí. 90 grados, 90 grados, ahí. Correcto, exacto. Sí, precisamente así. Eso, hasta ahí, ahí, 90, 90. Ahí, ahí hiciste como 93. No, aquí estoy jugando, aquí estoy jugando. Tráeme una más pesada, una de verdad. Eso. Bárbaro. No está tan pesada, conseguime una mejor. Vámonos, vámonos, ya terminamos el ejercicio. ¡Vamos! ¡Hala, Arlene! ¡Uno! Así. Sí, así. Eso, sí. Otra. Dos. Correcto. Tres. ¡No, hombre! Esto parece pluma. ¡Oye, flaco! Métemele peso, por favor. Aquí estamos en serio. ¡Se pan comido! Mira vos, chavalo, si sos pura adrenalina. Y eso que hoy es mi día suave, ¿oíste? ¿Me ayudas a levantar, por favor? Vamos. Mira, quiero ayudarte a mejorar tu desempeño en el entrenamiento. No, si yo ya más o menos me sé toda la técnica. Entonces vos ya sabes de los suplementos. Ah, sí, sí, los suplementos, sí, claro. Yo sé que vos sabes. Mira, ando vendiendo vitaminas, aminoácidos, quemagrasa, ¿qué decís? Me parece, porque justamente ahorita necesito rellenar, reequiparme. ¿Cuándo lo tenés? Mira, y tengo proteína de la whey, tengo C4 energizantes, tengo quemadores de grasa en Lupilipo 6, tengo la King Whey de 12, de 15 libras. Y si me lo compras por docena, te sale mucho más barato. Ala, pero no es como demasiado para mí eso. No, porque te lo puedo dar en pago y te vas a poner como un toro. ¿En serio? Sí. Tipo Coleman. Me gusta, me gusta. Entonces, me lo llevo, pues. Mira, y te voy a regalar este bolso. Ok. Te jodió la Arlene, ¿verdad? Caíste en su garra. Soy estúpido. ¿Por qué no puedo ser como vos, que sos mi héroe? Vos nunca te dejás embaucar de nadie. Ahora viera la gran deuda que tengo. Yo ya me hacía el chico fit con la chica fit. Vos sos mi héroe. Toma, aquí está tu producto. A ver. Aquí. Gracias. Adiós, darling. Adiós. Adiós, darling. Adiós. ¿Cómo que adiós? Si me tenés dos cuotas retrasadas. Vamos, vamos. Pagandito, pagandito. Eso te lo pago después. A ver, te ayudo observando. Pues, entonces vos también te jodió la darling. Sí, todos somos de carne y hueso. Por lo menos llevamos producto para un año. Me va a ayudar a pagar las cuotas. Pues, si te gustó este video, no olvides darnos tu like, comentarlo y compartirlo. Y no olvides suscribirse. Suscríbanse en la pelotita.